No es oficial, pero Lucas Papademos podría convertirse en las próximas horas en el nuevo primer ministro de Grecia. Yorgos Papandreou y el jefe de la oposición, Antonis Samaras, habrían llegado a un acuerdo para que este economista, formado en Estados Unidos y ex vicepresidente del Banco Central Europeo, lidere el nuevo gobierno de unidad nacional. La elección de Papademos acabaría con los rumores que situaban al actual responsable de finanzas, Evangelos Venizelos, como sucesor del dirigente socialista. Papandreou ha pedido a sus ministros que presenten su dimisión cuanto antes para que faciliten la formación del nuevo ejecutivo. Para que se formalice el cambio de gobierno, Papandreou tendrá que reunirse con el presidente griego, Karolos Papoulias.